noches, muchas gracias una vez más por elegirnos, por permitirnos ingresar hasta su intimidad. Este es el 59º Campeonato Argentino de Básquetbol, que ya tiene una definición. Tercero es Córdoba, que superó por amplitud y por muy amplio margen al equipo de Provincia de Buenos Aires. Habrá que saber qué sucede con el campeón. Capital, Tucumán, la cosa es allí, justamente en la provincia tucumana. Y para ser campeón, Tucumán deberá presentar una curiosidad y una particularidad bien marcada. De ser campeón, Tucumán deberá hacerlo en forma invicta. Vamos, sin más palabras, ya a la provincia de Tucumán. Allí vamos. Buenas noches, Argentina. Es este el acto prometido por el señor Alejandro Romay, quien va a hacer entrega al presidente de la Federación Tucumana de Básquetbol de los 9 de oro y los cheques por los premios al mejor jugador, al mayor encestador y al jugador más caballero del campeonato. Gracias, Galán. Buenas noches, amigos. Creyó en el pueblo de Tucumán, para quien creyó en la organización.
Tucumán es capaz de hacer para la Confederación Nacional de Básquet. El doctor Muratore se encuentra en estos momentos representando al país en el proceso del Campeonato Mundial de Básquet, creo que en Puerto Rico. Para el doctor Muratore, entonces, este 9 de oro y mi profundo... Por segunda vez los tucumanos dejan el callejón
donde Dibu se puede mandar. Por eso tiene 5 puntos. Rodríguez amagando. Este para Mendoza. Va para Mercado. Se levanta para 3. Logro Mercado. El primer triple del partido. Los primeros 3 puntos para Tucumán, que tardó 2 minutos y medio para convertir. Díaz, este para Mercado, para el doble. 7 para Capital, 5 para Tucumán. Gol. Gol que se ve de nuevo. Cosa para Maroto. Ahora tiene Maroto, busca la diagonal, gana la posición. La pelota la recupera Saki. Diego González, 5 para atrás hacia Diego. Lanzando Capital con Maroto. Ahí está el capitán. Lanza Cavalli. Para Saki. Haciendo rotar la pelota permanentemente Capital. Diego va para 3. No entró esa pelota. A la carga de los tucumanos. La lleva Mendoza. Mercado. Con Rodríguez, profundidad. De Velázquez para Gaviria, para un lado, para el otro. Se quedó corto Monsecabello y la toca Velázquez, que viene de atrás. También corto. Cachetín y González se la lleva a Diego. Y ahí va Capital. Petija para la entrada de Monsecabello. No vale. Caminó, dice Eduardo Batri. Capital está marcando zona 1-3-1. Esto significa un hombre adelante. Tres en línea más atrás, viene en el fondo. La pelota fue para Rodríguez, precisamente. Este para Mercado, pero para atrás. El segundo triple que queda Mercado y Tucumán pasó al frente. 8 para Tucumán, 7 para Capital. Faltan 15 minutos 45 segundos para que concluya la primera etapa. La tiene Luis González. Hasta ahora Capital no ha logrado que jueguen sus internos. Saki, Saki para 2. Cachetea Gaby Díaz y ahí avanza Tucumán. Sigue Díaz, se levanta para 2. La pelota volteó, no quiso entrar Maroto, Mancia-Cavalli. Maroto que reclama falta de Velázquez. La lleva Diego. Mancia-Cavalli, González. El medio gancho, el doble. Número 8, ganando el equipo de Capital Federal. Mercado, se ha puesto 2 triples que galvanizaron al público local. Mendoza, que también va a probar de 3. Triple, triple. Los shooters, los tiradores tucumanos, sustentando lo suyo desde el perímetro. Saki, Maroto. Busca para atrás, se levanta para 2. Luis González que consigue esa pelota, que puede jugar con comodidad. Cachetó Mancha-Cavalli y la pelota de Mateo de Rodríguez. Sale Tucumán con Mercado. Son 3 contra 3. Mercado se frena. Gol Federico Rodríguez. Mercado busca la penetración. Hacia atrás. Para robar Diego. Luego se fue velocidad. Lo cierra Velázquez. Sigue Diego. Hay falta de Velázquez que está señalando Eduardo Batri. Va a haber un cambio en el equipo de Tucumán. Va a entrar con la casaca número 5 Gerardo Corrotto, ahora pivot, un metro de 28, 16 años. Las indicaciones las está dando el técnico brasileño, Marco Antonio Sorochard. Al banco se va Raúl Federico Rodríguez. Desde la línea, Leonardo Nivel. Puntos lleva Diego, productos de un doble, 2 dobles, 1 simple. 11 a 10 ganando Tucumán. Mendoza quiere cruzar para Corrotto. Este para Mercado, busca penetrar para Gaby Díaz, para 2. Baja la pelota Mancha-Cavalli. Hay falta de Corrotto en ataque.
está señalando Eduardo Batri. La primera infracción, como veíamos, la de la mesa de control, el comisionado técnico Adolfo Menéndez. Mareto llevando la pelota. Botito para Luis González. La marca de Corroto. Ahí está Luisito, la va a perder. La va a perder, la recuperó. Muy forzado para Diego. Luego se va a marcar. Mancha Cavani busca la posición. Vale el doble y además hay infracción. Hace el frente capital 12-11. Marcelo Mancha Cavani tiene un tiro de bonificación porque la falta fue de Gabriel Díaz. Para Capital, 11 para Tucumán, Mendoza, cuando faltan 13 minutos 20 segundos para terminar el primer tiempo. Y usted lo está viviendo en todo el país con Canal 9 Libertad, aquí en el Estadio Defensores de Villa Luján, en San Miguel de Tucumán, en esta final del 59º Campeonato Argentino de Básquetbol. Mendoza va a probar de tres, Marcelo, ¡tipo! Tucumán mata de afuera con sus artilleros. 14 para Tucumán, 13 para Capital. Mareto le quiere volver con un triple. ¡Y se lo devuelve! ¡Triple con triple! Bueno, los primeros tres puntos de Javier Mimareto. La tiene marcado. Velázquez para dos. Se va a quedar corto. Mancha Cavani. Este con Diego. Mancha Cavani. Camina. Recibió la pelota, marcó el pivot y arrastró el pie. En la reposición, Laura Mercado. Marcelo Mendoza. Díaz. Mancha Cavani, este con Mareto. Está ganando Capital 16-14. Cuando restan 12 minutos, 12 segundos para terminar el primer tiempo. La tiene Javier Mimareto, el capitán del equipo porteño. La marca es de Gaby Díaz. Luis González se levanta para dos. ¡Dale! ...18-1-8 para Capital, 14-1-4 para Tucumán. Mendoza, Gaby Díaz, que no ha aparecido hasta el momento del partido. Mendoza cambia para Corroto, este para Mercado, prueba de tres, Laura. Triple, terrible. Entra Mercado, Mendoza mantiene a Tucumán en el partido. 18 para Capital, 17 para Tucumán. Diego con la pelota. Mareto. Mancha Cavani. Se vuelta para dos. Cachetea a Saki viniendo de atrás y convierte. Los dos primeros puntos para Fabián Amarzaki. Mendoza con Díaz. Mercado, Mendoza, Velázquez y de Díaz. La pelota para Mercado. Este para Corroto. Prueba de dos. ¡Dale! Punto para Capital. 19 para Tucumán. Estamos llegando a la mitad del primer tiempo. Mareto. Este para Saki. Sigue Saki, yo para Gonzalo, robó Mendoza. Ahí sale Tucumán. Mendoza con Díaz. Cambia con Velázquez, para un lado, para el otro. Se queda corto, tiene 10 detrás. Corroto, para el gol. Presionó por primera vez Tucumán con tres hombres bajo el sexto de Capital Federal. Al frente Tucumán 21-20. Saki. Mal cubierto, muy tapado por Mendoza, otra vez aquí. Quiere tirar, tal vez doble. Salió en zurda y una posición inverosímil. 22-21, ganando Capital. La tiene Gaby Díaz. Quiere mandarse. Se le cruza en el camino Mancha Cavani. Y Carlos Echar marca la infracción, la segunda. Nos está consignando Javier Domínguez. Velázquez,
toca la pelota Marete, la pelota pega en Velázquez, estaba muy pegadito la acción Carlos Echar. Muy bien, ya cruzamos la primera mitad del periodo inicial. Saque Barreto. Diego González, la tiene más acabado. Saque Barreto, que gana la posición. Se va a quedar corto. Gaviria recuperó, llega en velocidad. Sigue Gaviria. Lo marca muy bien Saque. Lo fue a ganar Diego y casi la pierde Mendoza. Mendoza va a tirar de tres. Y baja la pelota Mancha Cavalli. Este con Saque. Se acerca el técnico brasileño Marco Antonio Suárez Sharp a la mesa de control para solicitar un tiempo muerto. La tiene Diego. Marto. Y para Saque, rebate de Mendoza. La pelota pega en correcto, sí señor, saca el capital. Hay un tiempo muerto para Tucumán. Gana capital 22 a 21. Faltan 9 minutos 4 segundos. Tras el tiempo muerto solicitado por el técnico brasileño que conduce a los tucumanos, Marco Antonio Suárez, va a reponer el equipo de...